encanta este segmento, música de detención. Dicen que es el segmento más visto en la televisión hispana, que nos están haciendo la competencia. Ahora todos quieren hacer chiquinovela. Todos nos quieren copiar, todos quieren agarrar el abanico, todos quieren decir el chisme no mantiene pero entretiene. Esos son de nosotros, no sean copiones. Tienen tanto catch, tanto glamour. Y ahora tenemos el tamborazo. Tanta originalidad. Y le copian a un simple mortal, pobre, moreno, hecho de la macumba por Niurka. Si ustedes son lo máximo, ustedes son la realeza de allá de Toluca Ley. Claro. ¿Para qué nos copian? ¿Para qué dicen las cosas que nosotros decimos? Si ustedes tienen millones de seguidores, no nos copeen, déjenos a nosotros hacer nuestro trabajo. Ahora, nosotros tenemos el tamborazo. El chisme no mantiene, pero entretiene. ¿Entiendes? Esa es de nosotros. Claro. Ah, también quieren sacar abanico. Quieren sacar peluquín. Quieren sacar todo. Está bien, tengamos imitadores. Señor productor, ¿cómo se llama el capítulo de hoy? ¡Vamos! Si Dios vive en tu corazón, si Dios vive en tu corazón, ¿por qué te resulta tan difícil perdonar? ¡Wow! Vámonos con los segmentos que más le encanta. Los mañaneros de Chiquis. ¿Qué puso Chiquis esta mañana? Habló del perdón, habló de no sé qué más las cosas, habló de que es fuerte, que es una chingona. Adelante, señor productor. Sí, primero dice que ella aguanta todo. ¿Cómo la ven? ¡Qué fuerte! ¿Qué aguantará? Todo. Todo. Si nadie te lo ha dicho hoy, eres genial, increíble, inigualable. No tengas miedo, puedes lograr lo que quieras. Ten un buen día, por favor, y cree más en ti. Chiquis Rivera, buenos días. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Qué más? Y dice, le contó a la gente en las historias de Instagram que les tiene dos fechas confirmadas para el mes de mayo de 2021. ¿Dos fechas de qué, Ángel? De concierto. ¡Wow! Ella va a regresar a dar conciertos en el mundo del entretenimiento. Pero yo le mandé un Twitter de último minuto que ella puso donde habla del perdón. Léamelo, por favor. Adelante, por favor. Sí, eso lo acaba de poner hace segunditos. Si no tienes nada que ocultar, entonces ¿por qué te comportas como culpable? Si de verdad tienes paz, entonces ¿por qué sigues tan enojado? Si Dios vive en tu corazón, ¿por qué te resulta tan difícil perdonar? Wow, pero al parecer, querido pueblo, háblame pantalla, señorita directora, con mis compañeros y quiero escucharlo, chicos. Dicen que se está desatando una tremenda pelea. Hagan de cuenta que dicen que es la tercera guerra mundial entre Chiquis y Lorenzo Méndez, donde se involucra el hermano, la familia, la asistente. Cuidado con Yolanda Saldívar. Pues sí, la verdad. Dicen que Yolanda Saldívar ha reencarnado. El hermano de Lorenzo, dicen que quiere bloquear a Chiquis. Que va a boicotear sus conciertos del Paso, Texas. Porque Chiquis va a ir al Paso y dicen que él va a ir de casa en casa, de puerta en puerta, a pedirle al pueblo del Paso, Texas, que no vayan al concierto de Chiquis. Y la chica de escándalo puso este mensaje que el hermano de Lorenzo, con nombre y apellido, Johnny Méndez, lo puso en su Facebook. Adelante, por favor. Ay, Dios mío, qué escándalo. Me acabo de enterar ayer que la que jura que canta, que es de Los Ángeles, se va a presentar en El Paso. Es la única descripción que daré. Wow. El que entendió, entendió. ¿Quién va a ir? Voy a empezar a bloquear gente. ¡Boom! Dios mío, yo sí voy. Johnny Méndez, yo sí voy. Yo sí voy a ver a Chiquis. Yo sí iría. Pero dicen que aquí se ha desatado una guerra. Que porque dicen que Chiquis, dicen que Lorenzo pone a su hermano y que Chiquis pone a su asistente. El sábado estuvimos nosotros con Lorenzo. El sábado canceló un concierto. Dicen las malas lenguas y la que se va a quemar en el caldero de Niurka, que porque canceló allá donde vive Citlali, en Coachella, en Palm Springs, por allá, que porque no llegó gente. Pero dicen las viboronas que la que está bloqueando los conciertos espectaculares de Lorenzo en China, en Japón, en Argentina, en Chile, en Dubái, en El Salvador, en Guatemala, dicen que Citlali lo va a llevar pronto a Guatemala a cantar. Claro. Es Naomi. Fuerte Citlali. Citlali está arrasando, es empresaria, conductora, periodista, todo. Es una mujer emprendedora. Wow.
Pero mira lo que dicen las viboronas de Naomi. Adelante, señor productor. Dice karma, esto es el karma. Dice, a Lorenzo Méndez le quieren poner las cosas difíciles, tratando de meterse con sus shows. Y según me cuenta Omi, la asistente de Chiquis, tiene que ver mucho en esto. Mi querido Pierre, ¿qué has investigado tú? Yo sí creo capaz a Omi de todo y demás. De esto creo capaz a Omi y demás. Porque Omi es mala persona, muy manipulada por Chiquis. Chiquis, no te dejes manipular por ella. Tú eres una gran persona, Chiquis. Tú eres muy linda, tú eres muy buena. Pero la gente que te rodea no sirve. Son gente que nunca han tenido y quieren tener y locas se quieren volver. Tú eres la famosa, tú eres la talentosa. Aprende a tu mamá, Jenny. La gente la quería manipular y le quería decir qué hacer. Ella decía, quítense que yo soy Jenny Rivera y aquí yo voy a atender a la prensa, voy a atender al público. Y Jenny hacía lo que quería. ¿Tú crees a Omi capaz de eso? Yo sí creo capaz de Omi de eso. Wow. Mucho más. Hoy que es su cumpleaños miré un post de ella en la cual agradecida, según ella, muy de los buenos y malos momentos que ha pasado con Chiquis. Y la verdad deja mucho que desear porque directamente ahí demuestra que yo siento de que ya no es tanto el verla como una jefa, sino ya la mira. Yo, al menos, de la forma en que la trata, yo siento que ahí debe ver hasta. Siento que Omi está. Pues, Selena. Como tipo Selena. Es un mamá. Ay, Dios mío. Ahí a cuidado, a Chiquis. Cuidado. Ahí se le va. Mi querida Citlali, ¿cómo ves tú el mensaje del hermano de Lorenzo Méndez? Se me hace un poquito fuera de lugar. Porque al final del día es la ex de Lorenzo y yo siento que, como hablamos así, que yo no debería de meterse en su momento en la relación de entre Chiquis y Lorenzo, el hermano tampoco tiene por qué venir y bloquear que si canta, que si no canta. Es ex de su hermano y entonces no le queda. Además, como hombre, hablar de una mujer tampoco está bien. Si te digo, si no es fan o lo que sea, ya, esa es muy su opinión, pero no tiene por qué estar dando estos comentarios. Muy mal de por parte de Omi si le están tratando de boicotear los eventos a Lorenzo, porque al final del día es de donde él le da de comer a su familia. Lorenzo tiene una hija que mantener, igual que Chiqui tiene que velar por el bienestar de sus hermanos. Lorenzo tiene que cuidar por los beneficios de su hija, de su mamá, de todos. Entonces, aquí ya no solamente están perjudicando a una persona, sino que a un equipo de trabajo, el cual recibe pago por ir y hacer lo que hacen, ¿no? Están afectando a los familiares que dependen de Lorenzo, están afectando a Lorenzo y viceversa con Chiquis al tratar de boicotear un evento de ella cuando saben de que tanta gente depende de lo que ellos puedan trabajar. Se me hace que está fuera de lugar y que es algo que no se debería de hacer, porque no solamente, como les digo, afecta a los principales que serían Chiquis o Lorenzo, sino que es una cadena de personas a las que está terminando de afectar. Pero yo no creo que nadie tenga el poder de afectar a nadie. Yo no creo que nadie tenga el poder de boicotear a nadie. Por ejemplo, a ti, si te la ley, si te llama Omi, ¿vas a dejar de ir a ver a Lorenzo? No. No. ¿Tú, Pierre? Yo no dejo. Por ejemplo, lo que puso el hermano, más con ganas voy a ver a Chiqui yo. Exacto. Yo pienso que nadie tiene el poder de boicotear a nadie. Pero si ustedes creen que Lorenzo, miren, dicen que Lorenzo está desatado. Hagan de cuenta que cuando la gente estaba en pandemia, hagan de cuenta que la peor pandemia era para Lorenzo estar casado con Chiqui. Hagan de cuenta cuando Yolanda estaba encerrada y cuando se terminó la pandemia salió, pero como caballo sin freno. Dicen que Lorenzo anda disfrutando en Las Vegas, tomando. Dicen que se juntó con el ex de Paulina, Dios lo crea y ellos se juntan. Dicen que él está disfrutando la vida loca. Lo que no pudo hacer con Chiquis ahora él lo está haciendo y por eso Chiquis le dedicó la canción desde Copas de Hollywood, esa canción que le dijo, ¿qué pasas en las cantinas? ¿Por qué le cantó Chiquis esa canción? Por esto. ¡Pam! ¡Tirar rostro! A tirar aceite, del 1, 2, 3, si no, no. El que más rebala. ¡Año, año, año! Se va a poner fiel la cosa. ¡Ay, oye! ¡Ay, madre! Lorenzo se ve, indudablemente, más feliz que nunca. Y dicen que la pena y el dolor se ahoga con el alcohol.